Buenos días. Ay, good morning, guapo. Good morning. Miren cómo nos amaneció de bonito. Miren cómo nos amaneció de bonito con este señor. Miren cómo nos amaneció de bonito con este señor. Este hombre es lo máximo, díganme si no. Fue y me levantó, me despertó con una flor. Pero quiero que vean esto. Vean esto, no, no, no. Gracias, Chabelita. ¿Me compraste el balón? Balón. 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 Sí. Miren esto. Qué hermoso. Son unas chavitas, unos Miren qué bonito. No, hombre, te sacaste un 200. Está bien bonito. Está vivo. Mande. Sí, mi amor, y los chocolates. Miren, qué hermoso. Qué hermoso, ¿verdad? Estoy media dormida todavía. Ya salió mi mamá de bañarse. Hasta el bambán. No van a creer, chicas. ¿No te acuerdas cuál grabó? Grabó uno que sí te agarraba tu dedo que tenía. El dedo que usted tiene, bueno, ¿se acuerdan que me dijo? Chicas, pues ya vieron que es Día de las Madres. Ya lo vieron. Adivinen quién va a manejar. Pues yo, porque ya tengo que manejar. Ya tengo que manejar, chicas. Vamos a cambiar esta actitud de que no me gusta manejar por la actitud de me encanta manejar. Ven, güera, para subirte. Bienvenidas al blog del día de hoy. Feliz Día de las Madres. Aunque no me van a estar viendo, yo pienso que unos días después, pero feliz Día de las Madres. Espero se la hayan pasado súper, súper, súper. Si tienen la bendición de tener a su mamá, festéjenla. Festéjenla mucho. Sí, por eso. Chicas, miren. Estamos esperando el desayuno. Adiós.
qué rico. Ya nos llegó el desayuno y miren, alguien se quiere comer las papitas. Alguien se quiere comer mis papitas. Miren, bendito Dios, mi marido, que nos chiquea el día de las madres. Está bien rico, ¿eh? Está rico, ¿verdad? Ya no tardan en llegar el Rafichis. Llegamos, chicas. De pasadita. Nos vamos a sentar aquí. Está haciendo un calor. Mírenla. Y el güero. Miren, no está sin maquillaje ni nada. Bien a gusto que está aquí. ¿Qué es eso? ¿Para lo de papas. Las papas? Mira. ¿Ya viste, mamá? Planta las papas y aquí ya las tienes. Ahí le echa tierra y pone las papas, las planta ahí. Para que si de aquí. Están enterradas y las tienes que sacar. Mira, enséñale la bolsa. De acá puedes este. Ah, son las que viste que se les despega. Ajá. Miren, para plantar papas, mira, para plantar papas. Papas, es que de aquí le abres y de aquí se ven las papas abajo. Porque pues ya es que crecen abajo de la tierra. Pues le pones algo arriba, te llenas de tierra. Todas las plantas ahí, así quedan ahí, no se entierran. Porque ya tienen enterradas. No la rompen, ¿no? Supuestamente que no. Es que allá las tienen enterradas, ¿verdad? Tengo macetas ahorita. Ah, ok. Ahorita. Oye, la ventaja que aquí, y las otras que sí aquí las tenemos, no hay sí. Como encendida los mendigos topos, ¿te acuerdas? Ah, de verdad. Pero aquí le temeamos a las ardillas, ¿verdad? Sí, pero pues una muchacha no. del que ve los videos me dijo que lo malo que en su casa hace las ardillas. Chicas, llegamos a casa. Ya vieron que nos quedamos un ratillo allá afuera. Pero está haciendo mucho calor. Nos vamos a ir a la calle para aprovechar porque Tavo mañana trabaja. Entonces, si queremos ir a Corpus, tenemos que irnos ahorita temprano. Rafa se metió a bañar. En lo que Rafa se baña, yo me voy a aprovechar para alaciar de carrerita el cabello. No creo que lo vaya a traer suelto, pero necesito porque saben que traigo mucha como piel muerta en el cuero cabelludo y no es caspa. Yo pienso que tengo una, ¿cómo le llaman? Ay, tiene otro nombre. Como dermatitis. Eczema, una cosa así, capilar. Yo le batallo muchísimo, chicas, no se imaginan. Soy mi cuero cabelludo y de hecho mi piel en general es bien reactiva. Y pues ahorita lo que voy a hacer es que me voy a alaciar el cabello de volado. Como ya la vi solita, pues me pregunté qué pasa cuando me bailó. Cerquita, eso fue descomunal. Dale, dale, tra, tú sabes cómo es. Cómo hacerlo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las 3. Dale, dale, tra, tú sabes cómo es. Cómo hacerlo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las 3. Porque lo luce, porque tiene belleza. Mueve ese booty más con tremenda certeza. Hay con esos ritmos y un par de cervezas. Ya nos ambientamos porque esto apenas comienza. Dígame, sé que nada de lo que veo acá nadie lo comprará, no está a la venta. Y yo le digo más, si te perreas más me empeñaría ya pa' esa vuelta. Como tú te mueves así bien, bien, mami. Y con gusto toda la vuelta. Fresca como la playa de Miami. Conmigo, mami, tú estás. Soy como él, como se lo mami, contra la pared. No me dice nada y
volada. Con las dos secadoras de volada que sí me puedo secar el cabello. Pues es que imagínense, para tener este largo. Y les decía que me lo tengo que secar porque yo siento que esto que traigo, como esa especie de como de dermatitis en mi cuero cabelludo, es por la humedad. Como me hago muchos chongos y eso es malísimo. Y no te secas el cabello, es lo peor que puedes hacer, y yo lo hago. ¿Listo? ¿Listo? Ese Rafa se puso a dieta. Pues yo digo que se puso a dieta porque de milagro. ¿Quién sabe qué está haciendo? Pero está bajando un montón de peso. O sea que yo hago la dieta y ya le hace efecto. Más para no verme tan así, tan despeinada con el puro chongo fodongo. Y así, ahorita me llevo el maquillaje y me maquillo en el camino. Siempre me maquillo en el camino yo, de todas formas. De volada. Déjenme ver qué me voy a poner de ropa, porque traigo, pues igual así me voy. Traigo esta y mis tenis, miren. Mis tenis blancos. Déjenme ver qué me... ¿Qué me pongo? Tengo un vestidillo, pero no quiero andar con vestido. Déjenme ver, yo pienso que me voy a ir así. Déjenme ver. Hemos llegado. Hola, mami. Hola. A ver, enséñales tu ropa a las muchachas. ¿Cómo te ves? A ver, modela. A ver, dale la vuelta. ¡Wow! Miren nada más, qué hermosa. ¡Qué bonita! Miren, andan vestida como mamá, ¿verdad? Sí, como mamá. Está más dormidita la Chabelita. Por mayoría de votos, hemos llegado al alta mar. Estábamos entre el Olive Garden, entre uno que es la Jaivita, entre el sushi, el buffet. Así que llegamos. Thank you.
tenemos un ratito que llegamos, nomás que me puse a echar a lavar unas cosas del uniforme de Tavo. Ay, joder, ya toda brillosa. Está haciendo un calorón. Miren, ya son las 8:52. Yo pienso que ya voy a acabar aquí el vlog porque no crean que vamos a hacer mucho. Yo pienso que mi marido y yo nos vamos a aventar una media hora, 40 minutos a lo mucho, en este hobby que inicié ayer. Este es mi hobby favorito, yo pienso, de mis hobbies favoritos. Esto, los rompecabezas. Y tengo este de 1,000 piezas. Y ayer, miren, todo esto lo lleva armado Tavo, esto lo llevo armado yo. Y ayer me salí así, con cuidado, de la recámara, en silencio, sin hacer ruido ni nada, porque dije, me voy a poner a armar mis rompecabezas. Y que me cae Tavo, ¿qué haces? Y que se pone a armar mis rompecabezas conmigo. Me gusta un montón armar rompecabezas, me fascina. Y desde ayer estamos como que en esto de la armada de rompecabezas, un ratito, porque pues no tenemos mucho tiempo. Pero aquí vamos a acabar el vlog del día de hoy, chicas. Vamos a darle a la armada del rompecabezas. Según él, lo va a terminar el día de hoy, no creo, ¿verdad? No, porque ya tarda unos 40 minutos, sí. Unos 40, 45 minutos y listo. Chicas, ya mañana les vuelvo a bloguear y les platico unas cosas. Ando contenta porque esta cámara es nueva. Ni les he contado lo que le pasó a mi cámara anterior. Ya tenía que no blogueaba, yo creo que unos 5 días, más o menos 6 días. Porque mi otra cámara tuvo un accidente. Ay, déjenme les enseño. Miren, el Rafa nos trajo unos vistecitos bien buenos que yo pienso que vamos a estar haciendo el día de mañana en el asador. Esta va a ser nuestra comida del día de mañana. Tengo que acomodar todos estos trastes, pero ¿qué creen? Que la señora no los va a acomodar ahorita, se va a poner a hacer su rompecabezas porque es el día de las madres. Y al día de las madres debemos de hacer lo que queremos hacer. Ojalá, así fuera, ¿da? Ojalá. Yo dormiría todo el día, si eso fuera lo que pudiera hacer. Y comería todo el día, y bebería todo el día, dormiría todo el día. Pero en fin, ya está, chicas. Miren, déjenme les enseño, no les enseñé mi dije, bien bello, que me regaló mi maridín. Espero que se la hayan pasado muy bien todas las chicas que nos vieron, que las hayan festejado mucho. Y si no las festejaron, pues ojalá tengan la fortuna de tener a su mamá con ustedes. Y si no es así, pues que no la hayan pasado tan mal y que hayan disfrutado lo mejor posible el día de hoy. Acuérdense que si les gustan este tipo de videitos, tienen que darle me gusta porque eso nos ayuda a seguir creciendo. ¿Vale, vale? Yo pienso que les voy a seguir blogueando. No sé si voy a conectar este video, pero bueno, por lo pronto, el día de hoy, 10 de mayo. Chicas, chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al vlog del día de hoy. Ando muy, muy maquillada. Ya son las 9:34. Como me ven, miren. Muy maquillada que ando. Me levanté temprano, 5 de la mañana, le di el lonche a Tavo. Me puse a hacer ejercicio. Y me puse a editar, ya le subí video, ya tendí mi cama, mi recámara se ve 2-3 arreglada y voy a ir a darles de desayunar a las bendiciones. El día de hoy es domingo, es el primer día que les grabo después de el día de las madres. Ayer fue sábado, fue santo de mi mamá, pero pues nos la pasamos aquí en la casa. Sí, disfrutamos, comimos. Ajá, está Rafa. Comimos unos bistecitos que, ay, ma, tú no dejas. Nos comimos unos bistecitos y ya. No, hija, eso no. Es así. Pero pues no hicimos más nada. Limpiar la cocina después de desayunar, limpiar la cocina después de comer. Digo, mamá, pura limpiadera de cocina cuando andas cocinando y cocinando. Andamos con todo.
con la dieta por enésima vez, pero esta es la definitiva porque en julio queremos tener cuerpo power. Entonces andamos con todo. ¿Qué quieres, hija? Eso no puedes comer, ya te dije, eso no se puede comer. Es que quiere comerse compramos unos panecitos de estos Ketos. Miren, no estoy muy segura de qué tan bueno sea esto, porque ya ven que yo con lo de la nutrición que estoy estudiando, cualquier dieta que tú hagas, cualquier dieta, pero déjenme las pongo aquí. Déjenme las pongo aquí para poner. Ay, el güerito está fuera del baño. Llorando por mi mamá. Espérenme. Cualquier dieta que tú hagas, espérenme, es buena siempre y cuando. Siempre y cuando la mantengas, ¿no? O sea, tengas. Hija, por favor. Siempre y cuando mantengas como un orden en lo que estás haciendo. Y es justo lo que no hemos mantenido el orden. A lo que me refiero es a que necesitas, por ejemplo, si vas a hacer dieta, no sé, vegana, pues que te mantengas en la dieta vegana. Si te mantienes en una dieta baja en carbohidratos, pues que te mantengas en una dieta baja en carbohidratos. ¿Y así? ¿No? Esta es mi vida, ¿eh? ¿Me permite? Entonces, el chiste es que te mantengas, ¿verdad? Y yo he estado experimentando y he estado probando, porque también es parte de hacer una dieta o un estilo de alimentación que pruebes para que veas qué es lo que mejor te funciona. Mírenlo. Miren, diles hola, muchachas, güero. Diles hola, chicas. Hola, chicas. Ay, qué hermosa. Quiero mi nena. Ya ven, quiere banana. Ten. Entonces, les decía, pues el chiste es que te mantengas en un estilo de alimentación. Pero también parte del show es que pruebes a ver qué estilo de alimentación es el que te funciona. A mí me encanta el estilo vegano. Y yo quisiera hacer una dieta baja en carbohidratos, low carb, vegano, pero no es posible, o sea, no puede ser keto vegana. Y estuve investigando mucho acerca de esto porque según hay alimentaciones keto veganas, pero en realidad no son keto, son low carb, muy low carb, pero no a keto porque la proteína la tienes que suplementar. Entonces, ten. Está yummy, ten, papá. Le voy a dar poquita banana al güero. Qué diferente cuando uno se levanta temprano y hace ejercicio, ¿verdad? Ay, hijo, eso. Espérenme. Les decía, qué diferente cuando uno se levanta temprano a hacer ejercicio, ¿a poco no? La energía que te da. Ay, no, pero ¿cómo cuesta? Si son de las personas como yo que son de nocturnas, que les llaman. Ay, ¿cómo cuesta, muchachas? A mí es mi máximo ejercicio de voluntad. Ay, pues vamos a desayunar. Yo pienso que un omelette, unos huevitos. Déjenme ver qué desayunamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, mi amor. ¿Te cayó la basura? Sí.
ya vamos a hacer de desayunar. Rico, 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 rico. Ando viendo el blog de esta muchacha, de Jackie Hernández. Y, ay, estoy triste porque ya se les murió la Penny Penny, su perrita. Ya tuvieron que dormir, es lo que estaba viendo. Oigan, ¿me ven la cara muy brillosa? Bueno, esto es porque me puse mi bloqueador solar. Me maquillé y luego me puse mi bloqueador solar. Entonces, a lo mejor me ven la cara como muy brillosita. Es por eso, no es grasa, es el bloqueador. Oigan, voy a hacer mis... voy a estar haciendo, miren, unos huevitos. Te prendo a calentar el aceite. Ya tengo aquí el jamón. Voy a hacer huevitos con jamón y unos French toast. Unos pan francés. Y posiblemente una quesadillita que se me antojó. Eso es lo que vamos a estar haciendo de desayunar. El día de hoy pinta a ser un día nublado. Como les digo, es domingo. Miren, es domingo. Ayer estuvo muy nublado, pero muchísimo calor, chicas. O sea, calor casi húmedo, caluroso, de que no puedes estar afuera del calor. Sudas y sudas y sudas. Entonces, yo pienso que al rato vamos a ir a misa. Déjenme le doy porque ya tengo calentando el aceite. I got blood on my hands right now. And I'm stumbling through the dark in the dawn. I have found new ways, but no, I can't be the one that you need. Then I changed my mind. Change the way I love it. Maybe if I try to fix this heart then. La cocina sigue igual de mugrosa, pero pero ya terminamos nuestro rompecabezas. Miren, ahorita voy a hacer de comer rápido, pero andamos en friega. Nos emocionamos. Y por fin acabamos las 1,000 piezas. Deberíamos de tomarle una foto a todos nuestros rompecabezas, ¿no? Mi marido perdió y está que no se aguanta. O sea, porque yo acabé primero que él, un hombre. Está que no se soporta. ¡No se soporta! ¿Y dónde está el detalle? No, mami, vamos a misa. Vamos a misa. Miren los chinos de la güera. Miren los chinos de la güera. Hija, deja eso, mami. No puedes entrar con comida a misa. Chicas, venimos llegando corriendo a misa. Y si ustedes vieran el caos que es salir de la casa, no se lo pueden imaginar. Entre que subimos chiquillos, ay, me dio una medio pasadita. Ya venimos tarde, ya son las 6:05. 6:06. Mami, cállate porfis porque vamos a entrar a misa. Vamos a hablar en la camioneta. Vamos a hablar la camioneta. Él la regaña. Vente, papi. Leche del güero. Espérame. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, may the God of our Lord Jesus.